Pretty like a girl, and he got five stories to tell. See both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. To my left, so cool water, hit it like I'm Wonderworld. Hide my tattoos in Shibuya, police in your mother. Got pretty like a girl, and he got five stories to tell. See both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. To my left, so cool water, hit it like I'm Wonderworld. Hide my tattoos in Shibuya, police in your mother Underworld. Aquí andamos, amigas, venimos a Similares porque Arquita se siente mal en la casa, les platico con más calma. Pero ahorita vamos a ver si nos atienden ya porque tiene calentura y le duele su pancita, así que vamos a ver qué nos dice el doctor. Pero pues aquí andamos todos. So cool water, hit it like I'm Wonderworld. Hide my tattoos in Shibuya, police in your mother Underworld. I got pretty like a girl, and he got five stories to tell. See both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. Espero que se encuentren muy, muy bien. Estoy bien feliz aquí poder estar grabando. Y pues chicas, bienvenidos y bienvenidas. Para las personitas que están entrando por primera vez a este canal, mi nombre es Mari y estoy muy contenta de que estés aquí, que me estés acompañando. Espero que te quedes hasta el final. Chicas, hoy es lunes y espero que se encuentren muy bien. Espero que tengan un lindo inicio de semana. En el anterior clip, chicas, vieron que íbamos rumbo a Similares. Me voy a empezar a arreglar porque si no voy a tardar un siglo aquí hablando con ustedes y nunca voy a terminar, nunca voy a avanzar. Voy a empezar poniéndome mi cremita porque pues esto es lo que va a ser como todo el show, porque después que me ponga mi cremita voy a pasar a ponerme pues la tinta por toda la cara casi, porque literal me lo voy a poner en los cachetes, en los labios, en la nariz, en los ojos y todo eso. Y bueno, chicas, hoy es lunes y ahorita aquí tanto durmiendo, Gia me está acompañando, anda de acompañante ahorita. Me anda tocando todo, chicas, porque ahorita tengo literal todo regado aquí. Estoy sentada en el piso porque pues enfrente está la ventana y siento que me da buena iluminación. El sábado, como pudieron ver en el título, mi niño se me enfermó, se me puso malito, tenía calentura, pero luego pasó a fiebre. Luego pasó a fiebre, chicas, pero cuando llegó mi esposo del trabajo, lo llevamos a Similares y, pues ya el doctor nos recetó medicina para que le bajara la fiebre y para el dolor de su pancita. Nunca llegamos como a la conclusión de qué es realmente, por qué vino la infección, porque sacó infección. Le dije qué es lo que había comido el día anterior, qué es lo que había desayunado y así. Pues el doctor dijo que pues es lo normal, ¿no? Que lo que le di de desayunar, lo que le di de cenar. Y nunca supimos por qué, sinceramente no. Y pues por eso era la calentura, porque él inició a las 11 de la mañana. Él empezó así como estar triste, ¿no? Estaba acostadito y mi niño es de que levantándose de la cama a pedirme los juguetes, le prenda la televisión, le ponga su película favorita, a desayunar y todo eso. O sea, mi hijo es muy así, muy activo. Pero ese día no, chicas, o sea, ese día literal estaba triste y pues sí me sorprendí y dije, no, mi niño no está bien, este niño algo tiene. Entonces ya le pregunté y me dice, no mamá, estoy cansado, déjame descansar un ratito. Y mi niño pues nunca es así, por eso sí me sorprendió. Entonces pasó como media hora y me dice, mamá, siento que el sol me está quemando. Y yo como que, ¿cómo está eso? Entonces lo toqué y todo
y ya vi que estaba caliente y vi que sí estaba acalenturado. Entonces al verlo así, agarré y le di su paracetamol, porque cuando a veces le quiero dar así como calentura, o sea, lo toco y no está tan caliente, pues le doy su paracetamol y se tranquiliza y ya se le quita. Entonces, le di su paracetamol y todo. Y sí se le quitó, chicas. Yo dije, no, pues es una calentura tal vez de las que a veces le da, ¿no? De que le di su paracetamol y se controla. Pero no. Pues sí se controló y todo. Pero como a la hora y media le regresó de nuevo. Y fue donde dije, no, este niño alguna infección tiene, porque pues la infección es así. Puedes tomar algo para que se te quite la calentura, pero si te vuelve otra vez es porque pues ya no es una calentura normal, sino que ya es algo más allá, ¿no? Entonces dije, esa es alguna infección que tiene. Y pues no me quería comer nada ni nada. Yo pues lo trataba de animar y todo y pues nada, estaba muy triste. Entonces sí me empezó a preocupar y ya cuando llegó mi esposo del trabajo le digo, no, pues el niño está enfermito, tiene calentura, hay que llevarlo al médico. Y ya fue que lo llevamos y ya el doctor nos dio la receta médica. Pasamos a comprar pues el medicamento. Compramos un termómetro para pues checar la temperatura. También compramos pues la medicina, su suero, porque nos recetó el doctor no darle leche, no darle comida pesada. Yo me adelanté un poquito con el delineado, discúlpenme. Pero sí, como les contaba, dieron tres medicinas a mi niño y pues el sábado pues para cenar solamente cenó gelatina, pan tostado, que era lo que nos recetó el doctor, porque pues no podía comer otra cosa así tan pesada. Entonces eso, pero sí, la verdad sí me preocupó bastante. Ay, Dios mío, miren, me está sacando todas las toallitas esta niña, ni modos. Pero sí, chicas, la verdad sí me preocupó bastantito, o sea, ver a mi niño así, o sea, hasta me puse a llorar en el baño porque no iba a llorar así enfrente de él, porque imagínense llorando él, llorando yo, ¿dónde íbamos a dar los dos? Pero pues gracias a Dios, fuimos a tiempo, tampoco fuimos ya cuando ya iba a estar pues hirviendo de la fiebre o así, no, él todavía tenía ganitas, a pesar de que él estaba pues enfermito, siempre estaba ahí como que sonriendo y así, pero pues nada de lo normal, ¿no? Nada de lo que hace del diario. Entonces, pues por eso lo llevamos, gracias a Dios. Con el medicamento. Al día siguiente por la mañana ya no tenía calentura. Le estuve checando toda la noche la temperatura, toda anotadito, porque luego yo soy bien olvidadiza. Anotaba también cada vez que le daba la medicina y así. Y gracias a Dios, chicas, ya está mejor mi niño. Estoy bien contenta porque, pues, ¿a qué mamá le va a dar gusto ver a sus hijos enfermos? Yo creo que a nadie. Y pues bueno, ahorita sigo todavía pendiente. Todavía le falta mañana. Mañana le toca todavía tomar la medicina y ya. Porque solamente es por 5 días y empezó el sábado. Entonces ya termina mañana. Sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. No, disculpen, el miércoles termina. Pues él ya está mejorcito, ya se siente mejor. Y pues gracias a Dios ya está mucho mejor. Pero sí les quería comentar eso para explicarles lo del clip anterior. Porque pues se iban a sacar de onda, ¿no? De que iba a empezar a maquillarme y explicándoles el maquillaje, pero no lo anterior. Así que pues les quise contextear lo del clip anterior. Pero sí, chicas, ya no hay que preocuparnos mucho porque pues ya mi niño ya está muchísimo, muchísimo mejor, ya anda jugando y todo eso. Pero pues sí, estamos pendientes, claro que sí. Y sí, chicas, ahorita lo que nada más voy a hacer es ponerme, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Ay, esto, les iba a mostrar la brocha. Ahorita solamente me voy a poner rímel, amigas. Ay, yo siempre ando trabándome con todo lo que digo. Y solamente me pongo el rímel. Aquí anda Gia sacándome todo, todo lo que encuentra a su alcance lo saca. Y pues literal, eso es lo que hago. Las cejas están, ahí se ven más o menos arregladas,
porque hoy en la mañanita fue lo primero que me hice, pero ya pues ya no me maquillé ni nada, solamente fue las cejas, que me lo hice con el pegamento para pestañas. Pues es súper fácil, creo que en alguno de los videos que he grabado, creo que sí les he mostrado cómo pues me lo aplico, nada más es aplicármelo. Y rápidamente con... Ay, Dios. Bueno, con el cepillito, porque es que ya se me perdió dónde está el cepillito para cepillar. Pero nada más se ponen esto y rápidamente lo empiezan a acomodar como ustedes quieran. Y pues ya les queda su ceja efecto planchado. Pero sí, chicas, eso era lo que les quería explicar. Que pues sí, mi niño se puso enfermo el sábado, pero pues ya está muchísimo mejor, gracias a Dios. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por llegar hasta este punto. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Y espero que esta familia siga creciendo, que sigamos creciendo todos juntos, todas juntas. Espero que este video también les guste. Y chicas, este es el maquillaje que me realizo casi del diario. Cuando tengo más tiempo es que me hago más elaborado acá, que iluminador, que si todavía me relleno los huequitos de la ceja, que me pongo pestañas o que me pongo sombra con glitter, o así. Literal, así me veo del diario. Nada más, creo que aquí lo importante, bueno, lo que resalta más es el delineado y lo del rubor. Creo que eso es lo que le da el plus al rostro. Bueno, en mi caso, siento que es lo más importante, ¿no? El rubor, las cejitas y el delineador. Creo que para mí eso sería base. Porque pues no me pongo ni base, no me pongo polvo, no me pongo iluminador, no me pongo pestañas, ni nada de eso. Así que espero que les haya gustado y pues nada, chicas, muchísimas gracias de verdad por estar hasta este punto. Gracias, las quiero mucho, nos vemos en un próximo video. Dios me las bendiga. Bye bye. Pretty like a girl, any cat fights toys to tell. See both sides like Chanel. Pretty like a girl, any cat fights toys to tell. See both sides like Chanel. See on both sides like Chanel. To my left, soap and water. Eat it like I'm underworld. Have my tattoos in Shibuya. Police in your